Hola chavos y chavas, les tengo una buena noticia, me voy a quedar en el canal gracias al video anterior, que se volvió muy polémico por lo que vi en los comentarios. Jeje, el creador del canal, Sebas, no me echará a la mierda gracias a ustedes. Hace poco todos los integrantes del canal estuvimos celebrando por los 3000 suscriptores, que para nosotros es algo muy chimbón, o sea, bueno. Si se preguntan por qué no subo videos seguidos, solo les diré dos palabras: escuela y preparatoria. Pues no hay más que comentar, así que empiezo con el tema y espero que te guste. Creo que seré el primer loquendero y también youtuber que hable de esta banda de música. Primero que nada, ¿quién es Massive Attack? Apuesto que muchos de ustedes no conocen a estos cabrones, pues no te preocupes, ahorita te cuento. Massive Attack es una banda musical que se puede considerar de género electrónica y también de jazz y rap, considerado como los mejores del género trip hop. Estos dos compadres son conocidos por su tipo de música diferente a las demás, no son muy sobrevalorados como algunas personas que conozco. Para mí lo más interesante de esta banda son sus videos, que están algo raritos, extraños y un poco perturbadores. A continuación les mostraré los videos más raros y perturbadores de Massive Attack, a ver si no me borran el video los hijueputas de YouTube por poner los videoclips. Si están viendo este video es que me salvé, XD. Vamos a comenzar con este video de blanco y negro, uno de los primeros de esta banda. Todo empieza viendo la cámara un edificio, la verdad no sé qué es lo que dar a entender este video, jaja, pero está como lleno de misterio el asunto. En el video aparece los dos cantantes invitados por Massive Attack, la protagonista del video es la cantante Shara Nelson, donde va caminando por el edificio y toda la pinche gente la ve, y el primero que la ve es el cantante Roberto del Naja, que aparece al inicio y algunos momentos del video. El video solo muestra donde la mujer solo sube las escaleras del edificio y la gente la ve mientras sube. Lo que me dio curiosidad y risa, fue la parte donde aparece Freddy Kurel XD. Ahora el segundo video, donde otra vez aparece y canta Roberto del Naja. El video empieza con una mariposa y después aparece el cantante sentado. En cada minuto del video, el chavo le aparece pintura en su piel, que ya casi terminando el video nos damos cuenta que se está convirtiendo como una mariposa. A mí me pareció algo perturbador por la transformación de este cabrón y también por la música, que da como una sensación de miedo, y más si lo ves tú solo en la noche, a oscuras cubas cubas. El siguiente video es uno de mis favoritos y también por la canción. Pues el video no hay nada de qué explicar, solo es un bebé que está cantando y que da miedo, jaja, y la letra de la canción habla de la vida del bebé diciendo que el día también es de noche y cosas así. Bueno, pues viendo a este bebé me siento como pedófilo, es un bebecito suculento y hay que aceptarlo, cabrones. Este cabrón salió más guapo que mi homúnculo. Este es el penúltimo video de esta lista y para que sea penúltimo es porque simplemente es raro y perturbador ver este video.
solo ustedes miren, ¿qué pedo con esto? Al principio del video vemos que esta chica se quiere alejar de este sujeto que no se sabe quién es y por qué se está alejando de él. No tiene sentido que alguien me explique. Si eres un científico y sabes el significado del video, comenta abajo. Quick thought, left or right. Could it be a strong case of fight or flight? Who never knows? Slightly overworked and self-conscious, sweating bees. Pues así trata el video, de una chica que se está alejando de un cuatro ojos, caminando al revés, y toda se la queda viendo. Y esta es la parte que para mí es perturbadora, porque la gente solo se le queda viendo a la chava, y no al hombre. Miren esta parte del video y díganme qué opinan, como si fuera un fantasma el cuatro ojos, qué raro. Y ya al final la chica se aleja tanto hasta llegar al mar de la playa, y se tiene que ir al océano para seguir alejándose, y también nuestro compadre se mete al mar y así termina el pinche video. Voodoo, my blood is living. Blood, tastes, and chillin'. Jimmy got soul of a mimic. It's not quite right, you must be a cynic. Sign of the walls that was grinning. Coming to my time, come see me. Ya para terminar les dejo con el mejor video de Massive Attack, para algunos les puede parecer raro o perturbador o las dos, pero si les puedo decir que es una obra maestra este pinche video. Voy a poner casi todo el video, por ser el mejor de todos espero que lo disfruten y que no me chingue YouTube. Con la actuación de Rosamund Pike, conocida por las películas James Bond y también por la actuación de Oráculo del videojuego Halo.
Si estás pensando que este video no tiene ningún sentido, pues estás equivocado, amigo mío. Este video se basaron de la película Posesión del año 1981, solo vean las comparaciones si no me creen. Lo que sí no entiendo es por qué chingados está en el video Oráculo. Pensé que Master Chief lo había matado. Igual la canción está buena, esas típicas canciones que son únicas y diferentes. Pues Rosamund Pike, si la hizo bien actuando como la chica de la película de Posesión, mis respetos a esta actriz suculenta que por desgracia no tiene pack. Lo siento amigos, les he fallado XD. Bueno chavos, esos son los videos que más me llamaron la atención por ser raros y algo perturbadores. Dale me gusta al video, si te gustó, comenta si no te pesa la mano y compártelo a tus amigos para que sepan que existe una banda chingona que se llama Massive Attack y que tienes unos videos muy buenos. Si usas mucho Facebook, por favor dale me gusta a nuestra página de Face, ahí publicamos de todo mientras estamos creando para el siguiente video. Desgraciadamente Slenderman se tuvo que ir XD, bueno damas y caballeros, nos vemos hasta el próximo y no se te olvide suscribirte a este canal si quieres ver más videos de este tipo. Hasta luego y goodbye.